Saludos, señores. Muchas gracias a los que nos ven y están aquí con nosotros. Gracias de mil maneras. O sea, hay múltiples formas de expresar la gratitud y es lo que hacemos en este espacio. A usted que nos está viendo desde la comodidad de su hogar o a través de su celular, puede ser a través de Teleradio América, que es el canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. Pero también puede ser una persona que lo está mirando a través de YouTube. En este momento, a través de las redes sociales de Edith Febles en YouTube, que es la plataforma de Edith, pero también pueden estar viéndolo a través de Facebook, Instagram, que también hacemos la transmisión en vivo. Recordarles suscribirse al canal, compartir la transmisión, buscar a Edith Febles a través de sus plataformas, arroba Edith Febles, Instagram, Facebook, X, que tenemos una comunidad grandísima. En esta semana estaba viendo, sobre todo la pasada y esta, he estado viendo las transmisiones a través de Facebook y ahí tenemos un público al cual agradecemos de verdad la sintonía y que siempre están ahí, que ponen sus comentarios, nosotros los vemos, pero en esta semana de manera muy específica lo he visto más seguido y de verdad que les agradecemos la sintonía. También a los dominicanos que nos ven a través de la plataforma de televisión dominicana, eso es en los Estados Unidos y también en otras demarcaciones que están fuera de los Estados Unidos, principalmente en Norteamérica, obviamente en Estados Unidos, pero tengo entendido que llegamos hasta Canadá y a otros espacios. Gracias a ustedes, los que están fuera del patio, que nos mantienen y tienen la fidelidad de este escenario y de otros programas de República Dominicana que pueden verlo perfectamente a través de TV Dominicana, a quien agradecemos de verdad que nos acompañe. Hoy no es viernes, yo estoy con ustedes normalmente los viernes, pero tocó venir un poquito antes, así que estamos aquí para compartir con ustedes lo que ha sido esta semana postelectoral. Quiero de una vez, aprovechando esta intro que hacemos, porque en el día de ayer, ustedes recuerdan que Edith compartió con ustedes el audio de Hanoi Sánchez y un audio que se le atribuía también a ella, la que fue o la que hasta el momento es alcaldesa de San Juan de la Maguana y perdió las elecciones municipales. En torno a esto se ha manejado una serie de teorías, hemos visto muchísima gente conversar que si es ella, que si no es ella, en las redes sociales, de hecho ella tuvo que emitir un audio enfatizando que no es, y en el día de hoy pues perfectamente llegó y Hanoi también fue entrevistada por Edith Febles en el otro escenario donde ella está, en el cual hablaba efectivamente de que el audio no le corresponde y identificaba a la persona de quien pertenece el audio. Y es lo que en ese orden de mantener la lógica de las cosas, porque siempre decimos que en las redes sociales hay de todo. Y en los escenarios, ahora en un mundo tecnológico donde cada quien, y tenemos gente que habla casi igual, otros que se dedican a imitar, otros por X o por Y, alguien toma un audio y le atribuye a otro. Por eso tenemos muchas herramientas que nos ayudan a verificar datos, a verificar. Y ahora, en estos tiempos, uno puede verificar datos tanto de audio, de video, como también los textos. Hay herramientas en Google de manera más, una más rápida y asequible que le puedo decir porque Google es una plataforma que todos usamos. O sea, Google es sinónimo de Internet en este tiempo. Es el buscador más amplio y el que tiene más contenido en todo el planeta. Entonces, ellos tienen una serie de herramientas, que hay una fotografía, que siempre que pasa un fenómeno natural, que hay una situación de manifestación o algo que impacte, la gente tiende a confundir, la gente tiende a mandar fotos y a decir, mire, esto pasó en tal sitio. Y el que no se dedica a ese rigor de verificar los datos puede creer que efectivamente la cosa pasó como tal. Sin embargo, esa misma fotografía usted la toma, la coloca en Google, en una plataforma que ellos han creado perfectamente para eso y le dice dónde salió esa foto por primera vez y las veces que se ha reproducido y los escenarios o los portales donde se ha reproducido. Es decir, que en el día de hoy hay forma de verificar los datos, de verificar las imágenes, de verificar los videos e incluso también el tema de las notas de voz. Ayer le decía a unos compañeros que aunque usted esté enojado, que aunque usted esté incluso hasta ronco o tenga una afección gripal, su tono de voz es su tono de voz y de hecho un ejemplo son los verificadores
de las compañías de intermediación financiera, los bancos. Hay un banco que a mí no me gusta llamar definitivamente porque usted tiene que ponerle y decirle lo que le dice para que pueda hacer la verificación de voz. Y esa verificación de voz la hacen precisamente porque todos tenemos un timbre, todos tenemos un decibel, o sea, que hay tenemos una identidad propia. Y esto es parte de nuestro ADN. Entonces, en el día de hoy, quiero compartir con ustedes el audio de la persona que realmente emitió el audio que se le atribuía a Hanoi Sánchez y ella haciendo, presentando el escenario donde efectivamente ocurrió. Señor director, quiero que pongamos ese audio. Tiene la fotografía también de la persona que se llama Josefina, quien ha planteado el escenario de cómo se dio ese traspaso de que si era el audio de Hanoi, que si no, y cómo ocurrió todo eso. Así que vamos a escuchar lo que dice el audio que compartió precisamente también Hanoi Sánchez en la mañana de hoy. Buenas tardes, medio senador. He hecho una pausa y me dijeron por aquí no hable, Josefina. La que habló fui yo, la del audio. Y lo que yo hablé fue en el grupo La Maquinaria, eso fue el lunes. Lo que pasa es que por el grupo La Maquinaria parece que hay gente infiltrada de la parte contraria. Y lo que yo lo dije de impotencia por prácticamente por la traición de que lo que a la compañera Hanoi le dijeron. Lo que pasa es que ellos no se han convencido con ganar la sindicatura, sino también con hacer daño. La que puso la nota de audio fui yo y la sacaron del grupo de La Maquinaria. Hicieron un montaje con la foto de la compañera. Ya la compañera Hanoi sabe que yo defiendo mi partido, estaba impotente. Así se dijo que fue una traición que se le hizo, estaban impotentes, todo el mundo ayer dijo lo que tenía que decir en el grupo La Maquinaria, pero como no le interesaba coger la voz de una persona hombre, porque no iban a coincidir con la de ella, entonces cogieron la mía. Yo fui la que hice el comentario por aquí, por el grupo de La Maquinaria. Del PRM y la sacaron un infiltrado o uno de los que están integrados en el grupo, no sé, tendrá relaciones con uno de los de contrario y hizo prácticamente este daño, pero no fue la compañera Hanoi que habló, fue Josefina. Incluso me van a llamar hoy esta noche del canal TV San Juan, del canal 10, para que yo hable y desmienta esto, todo esto, que fui yo, Josefina Tavera Veloz, fue la del audio, porque estábamos todo el mundo impotente, y yo hablé, hubieron hombres que hablaron, pero como le interesaba la voz mía, porque yo soy mujer, entonces le hicieron el montaje de la foto a mi voz. Eso fue lo que pasó. Bueno, ya ustedes han escuchado lo que plantea Josefina, se identifica y asume la responsabilidad de lo que se dijo en el audio, porque obviamente fue un pronunciamiento que choca, y sobre todo porque en el caso de Hanoi Sánchez, o sea, 18 años siendo alcaldesa de San Juan de la Maguana, uno diría, ¿en qué condición? ¿Por qué Hanoi diría San Juan de la Maguana es un pueblo ingrato cuando 18 años te ha tenido al frente de esa demarcación? Pero es importante que esto se aclaró, los términos de lo que se dijo ahí, obviamente, aunque haya perdido esa persona, no creo que fueran los epítetos apropiados, porque vuelvo y repito, 18 años estuvieron en o han estado ahí en la alcaldía y obviamente los pueblos tienen derecho a elegir sus gobernantes. Esa es la parte de la democracia. Democracia, cuando se va a los procesos electorales, uno gana y uno pierde, pero gana el que el pueblo elige. Que obviamente ahí hay un tema con el siempre la compra de votos, la compra de cédulas. Yo he estado escuchando y veo estos testimonios respecto a este proceso de compra de cédula que la propia misión de la OEA se ha pronunciado.
Es un tema que en todos los procesos electorales República Dominicana lo tiene. Ojalá llegue el momento que podamos superar eso, que no sea necesario que los partidos políticos tengan que incurrir a esta práctica, porque la gente tiene nivel de conciencia. Hay quienes igual dicen, bueno, yo tomo los chelitos y al momento de ir a votar yo decido por quién votar. Pero independientemente de que usted al momento de elegir, al momento de votar, elija a quien elija, ya ante la vista del que te dio el dinero para comprarte el voto, eres una persona que se puede comprar, aunque al momento de votar no lo hagas, pero es lo que estás demostrando, y en términos ciudadanos al final probablemente no vas a tener, digamos, calidad para reclamar o no a quien haya sido o no electo, pero también la responsabilidad de ese o esa que es alcalde en ese momento, porque tu voto le pusiste un monto, tu voto le pusiste un valor monetario, y eso es lo que queremos evitar en la República Dominicana. Con este audio que lo pusimos en la mañana de hoy como parte del seguimiento del programa del día de ayer, cuando Edith hablaba del audio de Hanoi, tanto el falso, que ya ustedes lo han escuchado, no corresponde a Hanoi Sánchez, la actual alcaldesa de San Juan de la Maguana, sino a una militante, a una miembro de su organización que es parte del equipo de trabajo junto con ella, que dice que fruto del furor emitió los comentarios. Ella asume la responsabilidad de los comentarios y también explica que no es la alcaldesa Hanoi Sánchez. Esto es importante que quede claro, y ojalá que esta conversación también llame a reflexión tanto a los partidos políticos, a los medios de comunicación que se han hecho eco de informaciones, porque en estos tiempos, vuelvo y repito, es más esencial que nunca verificar los datos, verificar la información, verificar cualquier cuestión que usted tenga, aun sea video, aun sea audio. ¿Por qué? Porque todo se puede alterar, todo se puede manipular, y hay que contar con las herramientas, o contar por lo menos con un nivel de certeza de lo que se está presentando al público. Con esto, señor director, hacemos nuestra primera pausa en el día de hoy, agradeciendo nuevamente a los dominicanos que nos ven aquí a través de Teleradio América y también los que están a través de Televisión Dominicana en los Estados Unidos. Hacemos la brevísima pausa, al regreso más del programa.